Como si se tratara de los viejos carteles de la droga, el cartel de Medellín y el cartel del Valle, hoy, alias El Pollo, quien comanda un grupo de al menos 100 reinsertados de las FARC, acaba de invitar al comandante del grupo Guerrillas Unidas del Pacífico a una tregua por la paz de Tumaco. La osada propuesta de una tregua para detener la ola de homicidios en Tumaco se dio luego que apareciera este panfleto en donde integrantes de las Guerrillas Unidas del Pacífico denunciaran que alias Pollo, junto a varios de sus compañeros, serían al parecer los responsables de la muerte de al menos 10 personas en hechos aislados ocurridos en los primeros 6 días del mes de enero del año 2018. Pues en este momento la guerra que hay es una guerra donde hay unas cosas de promedio. Robinson Araújo Sánchez, que es su verdadero nombre y conocido en el Pacífico nariñense como alias Pollo, negó dicha afirmación y por el contrario instó a alias David, comandante de las Guerrillas Unidas del Pacífico, a que inicien una tregua que ponga fin a las muertes indiscriminadas de los integrantes de ambas estructuras delincuenciales hoy en confrontación. Llegando a un acuerdo, ¿por qué no? Porque aquí estamos hablando de la tranquilidad de nuestro pueblo, no estamos hablando de la intranquilidad. De mi parte, estaría de acuerdo porque nosotros necesitamos la tranquilidad de nuestro espacio. Nosotros necesitamos muertos aquí. Claro, yo lo diría de frente a la cámara de que el amigo David, de por favor, que piensen más en nuestro pueblo. Porque de eso depende nuestra familia. Alias Pollo y alias David se distanciaron hace algunos meses, fraccionando las llamadas disidencias de las FARC integradas por milicianos, lo que generó en Tumaco y otros municipios del Pacífico nariñense una disputa territorial que a la fecha ha dejado más de 30 muertos de los dos grupos en conflicto. En Tumaco, Nariño, Winston Viracachapava, Noticias RPTV.